Reporte 100. Y esta mañana nos acompaña Benjamín Alonso Rascón, director de Crónica Sonora. En su último número habla de los corridos tumbados y ha invitado Benjamín a Carolina de la Cuna, investigadora del Colegio de México, y que a través de su estancia académica en nuestro país conoció Sonora. Y bueno, Benjamín, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias, Juan Carlos, como siempre, un placer. ¿Cómo se conocieron? Investigadora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días a toda la audiencia de Hermosillo, de Ciudad Obregón. Es una alegría muy grande estar aquí. Gracias. Sí, gracias. Nos conocimos por Amparo, porque estudiamos juntas en el Colegio de México, y vine acá como a hacer un paseo y conocí a la importancia de Crónica Sonora, los eventos culturales que nos aporta, aporta la ciudad de Hermosillo. Sí, brasileña. Sí. Sí, soy brasileña, soy brasileña. De Brasil. Sí. Y Benjamín, el tema de este número son los corridos tumbados, y la pregunta del millón: ¿son buenos o son malos, no? Esa es la temática central de este número, y aprovechando la visita de Carolina a la Ciudad de México, la jalamos a Hermosillo, porque ella, su tesis doctoral, a su paso por el Colegio de México, tuvo que ver con Malverde, Jesús Malverde, sí, claro. Este santo del narcotráfico, y entre sus observaciones está el asunto pues del narcocorrido. Sí. Así que Carolina viene a hablarnos de eso. Sí, le interesó el personaje de Malverde, ¿por qué? Bueno, todo empezó por mucha casualidad, porque estaba en un camión en la Ciudad de México y empecé a escuchar un corrido que hablaba de un hombre muy bueno que había vivido en la Sierra de Sinaloa y que era como un bandido que operaba con milagros, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, y conocí a mi amiga norteña Amparo en el Colegio de México, y ella me empezó a hablar sobre quién era Jesús Malverde, y tuvimos una clase de narcotráfico con un profesor de Marco Palacios de Colombia, y la clase era como la historia del narcotráfico. Entonces yo siempre tuve un gran interés por entender la religiosidad dentro del narco, y me topé con la figura de Jesús Malverde, que es todo un personaje que está más allá del mundo espiritual, como que actúa acá en el mundo material, y me pareció como un gran elemento, así como de estudios antropológicos, sociológicos, y que valía la pena como entender. Y ahí viene la música. Sí, ahí viene la música, sí, porque es parte como del culto al santo, al santón, el narco corrido, ¿no? Como una forma de alabarlo, es como cantarle un corrido, y un corrido que sea como que demuestre cómo él le ha ayudado a una persona en el momento del tráfico, ¿no? Porque yo lo que descubrí dentro de mis estudios es que Malverde es como el santo que apoya en el cotidiano, ¿no? No es como en los grandes momentos así como de asesinatos o algo de violencia. No, es como el momento como cómo voy a cruzar la frontera, cómo voy a cargar el material para el otro lado de la frontera, cómo voy a sobrevivir el día. O sea, es como el santo del cotidiano a quien los narcotraficantes van a pedir apoyo en un momento así de cotidiano, ¿no? Sí. Para poner en contexto la audiencia, Benjamín, ¿qué son los corridos tumbados? Pues son estas manifestaciones, para muchos hiperviolentas, para otros retratos fieles del México bronco que estamos viviendo en el siglo XXI, con toda la violencia del crimen organizado. Sí. Y sobre esa disyuntiva va a girar la discusión mañana en la noche, cuando presentemos este número en la Sociedad Sonorense de Historia. Sí, ¿qué diferencia hay entre el corrido tumbado y un corrido de los Tigres del Norte? Yo lo que distingo es la parte estética, pero creo que Carolina quiere decir algo. Sí, 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 Carolina. ¿Qué diferencia hay entre los corridos tradicionales, vamos a decirlo así? Yo creo que los personajes, el escenario y lo que aporta en términos de orientación a una acción, ¿no? Porque la música no deja de ser como un elemento de identidad, de cómo mover las masas, digamos así. Entonces, el corrido más antiguo es como una historia, un personaje, algo de heroísmo, ¿no? Y el corrido tumbado no deja de ser eso, pero también trayendo como elemento
elementos de violencia, de crueldad y elementos también de la realidad del tráfico. La música es diferente además. Sí, 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 la música es diferente. Sí, fíjate que precisamente uno de los artículos que componen este número 12 de Crónica Sonora, firmado por Mauricio Velázquez, habla de por qué Hermosillo es la cuna del corrido tumbado. Sí. Entonces él, no voy a spoilear mucho, pero Mauricio propone que esta generación que nació, que creció escuchando hip hop con Chalino Sánchez y otros elementos, de ahí nace, ¿no?, este nuevo género que tiene un poco de ambas. ¿Quiénes son los artes máximos exponentes de los corridos tumbados en Sonora? Pues el que da la cara para la portada de Crónica Sonora, Natanael Cano. Natanael Cano, sí. No me recuerdo el nombre del... A ver si lo puedes pronunciar así. Gabito Ballesteros. Gabito Ballesteros. Gabito Ballesteros, sí. Y los que se apartan, pues son parte de todo esto del regional mexicano, y no sé, pues Karim León, pero Peso Pluma, que no es sonorense, pero pues también es el exponente principal. Que hubo una polémica en Viña del Mar, ¿no?, con Peso Pluma, justamente por los contenidos de los corridos tumbados, querían cancelar su presentación, ¿no? Sí, yo creo que es que fue muy intenso para la audiencia de Viña del Mar, ¿no? Sí, Por los temas y la violencia que conlleva, ¿no?, las letras. Sí, Natanael sí. Cano, ¿qué opinión tiene de Natanael Cano? Yo no lo conozco muy bien, pero creo que es como el gran exponente del corrido tumbado. Sí. Sí. Natanael Cano. Sí, y el asunto que causa mucha polémica, más allá de las letras, de la lírica, es el actuar, ¿no?, de estos personajes públicos. Y ya ves que en San Carlos, en Semana La fiesta Santa, de San Carlos, sí. Sí, ¿no? Este chavo pues tuvo ahí una actuación bastante controversial. Y la gente de por sí está al tanto de lo que hacen las celebridades, cuantimás tratándose de estos jóvenes alterados, tumbados, bélicos, como les llaman a sus corridos, a su género. Pero el fenómeno es riquísimo, ¿no?, en términos culturales, económicos. La propia Carolina aquí presente en su texto habla de una posición elitista, ¿no?, que hay que combatir al ver al corrido tumbado como algo que no es cultura. Sí, ¿es cultura o no es cultura? Bueno, cuando es pura expresión de las masas, de las personas, sí es cultura, ¿no? Claro. Es un fenómeno cultural y hay que considerarlo como un elemento a ser estudiado, a ser conocido, porque por más que la subalternidad viva esta violencia cotidiana, cruel, ella también produce cultura, y la cultura está como en los narcocorridos, ¿no? Y es una manera de que las personas tienen para expresarse, para poner una emoción, una alegría, una esperanza. Incluso la historia de la propia violencia está, el narco corrido es como un documento contemporáneo, moderno, para entendernos al fenómeno narco en la sociedad mexicana. Sí. ¿No? Cuando nosotros éramos niños o adolescentes, Benjamín, las canciones cheras, sí, las canciones cheras, así le decíamos, era para jóvenes o para niños o para familias de escasos recursos o de clase media para abajo. Sí. Y la música pop, la música disco, era para la gente fresa, sí, ¿no? Sí. O los Bonis, sí, en Ocio Obregón, ¿no? Sí. En nuestra generación. Pero ahora los corridos tumbados no distinguen clases sociales. Exacto. O sea, hay corridos tumbados tanto, sí, en jovencitos de secundaria de una escuela pública como de una escuela privada. Es como si hubieran roto una burbuja, ¿no? Sí. Que era algo muy de una clase, una capa de la sociedad, y que de alguna manera tuvo una especie de contagio, de reflejo que pudo alcanzar otras partes, otras capas de la sociedad y distintas, digamos así, clases sociales, sí, ¿no? ¿Es apología del delito, el corrido tumbado? Bueno, no deja de serlo, ¿no? Sí, 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 ¿no? Mira, sí, yo hice una pequeña investigación el año pasado y con gente del sur del estado, donde está más álgida, ¿no?, la violencia alrededor del narco y esto. Y las maestras de San José de Bacum y Quechehueca me decían,
que a los niños les preguntaban, les decían que las drogas había que alejarse de ellas en estas campañas contra el fentanilo del gobierno federal y demás, y que los chavos, algunos chavos decían, pero ¿por qué? Si en la radio escuchamos las canciones todos los días, o sea, no son malas. Sí. ¿No? Entonces, pues eso piensan de las drogas. ¿Qué es lo que piensan? Pues que son buenas o que no son malas, porque sí. ¿Cómo pueden? O sea, lo que nos enseñan los medios estaría prohibido. Entonces, pero al mismo tiempo, pues sabemos que la expresión artística es una expresión, y la libertad de expresión sí. No conoce límites, en fin. Entonces, yo estaba cayendo en cuenta de canciones de los Tigres del Norte, como el corrido del Dr. Fonseca, y no sé, que tienen una cadencia, una letra muy buena, y ahí está uno cantándolas, y si te echas un bacanora con más ganas, pero nada que ver uno con esa cultura criminal, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza el arte? ¿Dónde la conducta que deviene de un consumo cultural determinado? Eso es un debate buenísimo. Ahora, lo que tiene que ver con eso que decías, va rompiendo, y claro, es fe, burbujas, va rompiendo o traspasando clases. Yo mismo he sabido que un hijo de un conductor muy afamado aquí en Hermosillo, periodista. Mi hijo, le gusta sí. Natanael Cano, sí. Mira. Y lo canta, Te la sabes. Y en un evento escolar. Sí. Mira. En un evento escolar, sí. O sea, en una clase de guitarra hicieron un concierto y cantó una de Natanael Cano, ¿no? Mira. Y canta bien, Muy bien. Y canta bien. Canta que bien. No pase lo que ayer me contaban en Casa de la Cultura, que en los talleres de guitarra había un chavo que era muy fan de los corridos tumbados y quería en clase, ¿no?, ejecutar esas piezas. Sí. Y decían, no, pues aquí afuera en los pasillos, y demás, pues claro que sí, y lo hacían, ¿no? Y se juntaba la chavalada. Pero que en la clase, obstinado, obcecado, obsesionado, y tuvieron que retirarlo. Sí. Porque ya era una fascinación que rayaba en la obsesión y en una conducta antisocial. Fíjate, sí. Qué curioso, ¿no? Algunas personas creerán que escuchar corridos tumbados los hará, a los que escuchan los corridos tumbados, acercarse a las drogas, o acercarse al crimen organizado, o acercarse al narcotráfico, o querer ser como un capo de la droga. ¿Es así? Bueno, yo pienso que hay todo un tipo de producción cultural también que tenemos que llevar en cuenta, que son las narcoseries, que no es solo el narco corrido, sí. Que lleva un tipo de comportamiento. También hay toda una estética alrededor del tráfico que también puede crear como un imaginario en las personas que sí, como es muy interesante ser un narco porque voy a tener un carro, voy a tener como mucho dinero, voy a estar en una fiesta muy grande, muy importante. O sea, yo no pienso que son solo las músicas. Sí. Las músicas quizás sea como la expresión más... la primera, ¿no? La primera forma de expresión, de acercamiento, pero no pienso que sea la única forma que haga una persona acercarse de esta sí. Realidad. Yo tengo amigos rockeros sí. Que fueron, o sea, rock pesado, de ese, wow, sí. Así, ¿no? Sí, sí, metal sí. Y demás. Sí. Y no son satánicos. No. Sí, mira. Digo, porque en los 80s, sí. 90s decían... Escuchas esa música, ajá, del diablo y no sí, sé qué. Sí, hay que considerar la melodía, el ritmo también. Y ninguno de mis amigos es satánico, o sea. Sí. Digo, y si lo es, pues se respeta, ¿no? Pero no, sí. No que yo sepa, pues. Fíjate o que sea, ayer. No es lo mismo, es decir, no. En los 80s, 90s, relacionaban uh-huh. Esta música con el satanismo, sí. Ahora relacionan esta música con las drogas y con el narco. Sí. ¿No es lo mismo? Es que hay que considerar eso de sí. La melodía, del ritmo, porque también la música es algo como muy intuitivo, muy espontáneo. O sea, a veces uno se acerca a una la música por la música, ¿no? Por la melodía y no por sus letras. Y después uno escucha, ah, sí, la letra es violenta. No, a veces no se percata, no se da cuenta de que hay algo ahí muy pesado por detrás. Porque la música es el movimiento, ¿no? Es algo que es como muy intuitivo, muy espontáneo. Entonces, la música se acerca. ¿Deben prohibir sí. Los corridos tumbados? Yo creo que no, porque ya sabemos lo que acarrea una prohibición. Claro, claro. Yo lo que veo es darle solidez a la formación cultural, educativa de las personas, sobre todo de los infantes.
Y ya con eso, pues uno puede consumir culturalmente casi pues, lo que sea. Que estén armados, pues, con información para la toma de decisiones, pues. Sí. Y precisamente un artículo de esta edición es Carta a mi hijo, de Eduardo Calvario Parra, sociólogo de la Universidad de Sonora y del Colegio de Sonora, que derivado de los acontecimientos en San Carlos, en Semana Santa, con Natanael, redacta una carta a su hijo, diciendo, yo no te voy a prohibir, pero sí te quiero decir, y está buenísima, sí. Ese texto es parte del. Mañana de hacen la presentación de este número. Mañana, sí. A las 7 de la tarde en la Sociedad Sonorense de Historia. A las 7 se presenta este número, que además de este contenido de esta carta que me manifiestas, uh-huh, de la investigación que nos hace Carolina, uh-huh, ¿qué más podemos encontrar? El de Mauricio Velázquez, que es una explicación de por qué Hermosillo es la cuna de los corridos tumbados. Sí. Y también hasta un servidor se coló allí. Tuve que hablar con el director de la revista y sí me dio chance. Entonces hay un artículo mío que habla sobre confesiones musicales a propósito de Ella Baila Sola. Sí. Y otro texto de Coyo Bojorquez sobre el neorreguetón. Uno más de Omar Nabo, nuestro amigo, sobre la cumbia no tiene la culpa. Y el de Teresa Padrón, que habla una crónica muy bonita sobre un concierto en la Casa de la Cultura de música clásica, obras de Beethoven. Entonces, porque todo eso somos también. Claro. ¿No? Todos esos géneros también somos en Hermosillo y en general. Sí, pues mañana a las 7 en la Sociedad Sonorense de Historia. Exacto. Y habrá sorpresitas, Y habrá música, me imagino. Habrá, ¿no?, música. ¿Habrá acordeos tumbados? Seguro. Yo creo que algo más. ¿Invitaste al Natanael? Y me gustaría invitarlo, varios me han dicho, invítalo, o a gente, no, que yo lo conozco, invítalo, pues aquí sí. Se trata de escuchar todas las voces, sí. Y que no se haga una brecha generacional, ni mucho menos, entonces, todo el mundo bienvenido, me han estado preguntando que si hay costo, que si hay cover, no, claro que no, al contrario, va a haber Ambigú, el ya clásico Ambigú que Crónica Sonora ofrece, muy esperado por las masas. Cortesía, por cierto, de Croissant French Bakery, que se apunta con ahí una serie de pastelillos y emparedados, pero además hay un vinito de honor, va a estar bueno, va a estar bueno, y Carolina trae sorpresas, trae... Sí, algunas sorpresitas de Brasil. ¿Sí? ¿Sí? Sí, para hacer un sorteo. Ah, bien. Aprovechando estas relaciones diplomáticas un poco raras y exóticas. Imagínate, pero sí existe, ¿no? Un café brasileiro. Un chocolate de Brasil. Así es, justo eso. Cositas de eso. Sí. Muy bien, pues les agradezco mucho que nos hayan extendido esta invitación. Mañana a las 7 en la Sociedad Sonorense de Historia, los corridos tumbados y la pregunta del millón, ¿son buenos o son malos? Así va la cosa, Juan Carlos, y muchísimas gracias otra vez. Ya sabes, aquí está el espacio abierto. Muchas gracias, Carolina. Dije bien su apellido, Carolina de la Cuna. No. ¿O cómo es? Carolina Dacuña. Dacuña. Sí. Dacuña. Dacuña. Sí. Dacuña. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Ya los esperamos. Reporte 100.